Bueno, amigo, aquí estamos en el otro aviario ahora, poniéndole la pasta de huevo a esto que tengo aquí. Aquí tengo mitad pichones y mitad unos cuantos de los pies de cría. Chiquita que estoy separando para la cría del año que viene, alguno. Una sembrita, unas cuantas. Siempre hay que tener algunos pájaros de emergencia. Este año tengo pichones aquí de cría nuevo. Se lo voy a echar a la voladora que tiene más pájaros, porque ahora yo traje más pichones de allá para acá. Ya todo lo que fue quedando allá, dejé unos cuantos pichones machos que están cerrando el canto nada más allá. Entonces los otros los traje para acá y aquí tengo más cantidad, entonces tengo que echarle un poquito más. Esta de abajo no tiene tanto.
Este de abajo me tiene todo. Pero esta sí tiene bastante. Aquí tengo como 20 pichones. Ahí mismo que le metieron un picotón. Estos pájaros son... implacables. Y aquí hay bastante. Para que coma lo que le sobre mañana. Si le sobra algo. Porque casi nunca sobra nada. Yo se lo limpio, se lo borro. Bueno, ya ustedes saben, le agradezco mucho que vean el canal, que lo compartan, que se suscriban, que me den un like de vez en cuando. Siempre compartimos un rato lo que nos gusta el hobby este, aunque sea con las tareas cotidianas. Después más tarde a ver cómo van cantando los pajaritos, pongo algún video de los pajaritos cantando. Nos vemos más tarde entonces, amigos. Gracias, que tengan un fin de semana bueno.